Cruzada Nacional es un movimiento más bien cívico, social, antes que electoralista. Pero no obstante, como en los términos de la democracia se necesita el sufragio, sacude por supuesto al tema electoral. No estamos aliados con cúpulas de partidos tradicionales, pero sí estamos abrazados con el pueblo de esos partidos, puesto que modestamente entendemos que la dirigencia ha secuestrado los ideales de esa gente que desea, igual que nosotros, lo mejor para el país. Estamos adquiriendo poder a través de las redes, exclusivamente. No acudimos a diarios, radios, ni la televisión. Y ellos tampoco acuden a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en contra. Y ellos en contra nuestra a la vez. Nosotros en contra del establishment que desinforma y que no forma criterio ni opinión alguna. Ellos, por supuesto, que van a estar en contra de nuestro discurso, porque lo nuestro no es un discurso político, es el discurso. Es el discurso. El discurso que va a revelar a la población paraguaya en busca de que el coro de nuestro himno se cumpla a cabalidad. Donde reinan unión e igualdad, donde no alienta, donde no respiran y se da la mitad. Siervos, esclavos, como son los capataces de intereses que hoy están en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en las entidades descentralizadas, en las binacionales, etcétera, etcétera. Y que se llevan el 90% de los impuestos en sueldos, gratificaciones y bonificaciones. ¿Y cuántos son? Son 350.000. ¿Y los 7 millones restantes? Por supuesto, entre los funcionarios públicos hay personas de mucha valía, en especial los permanentes. Yo estimo que la cantidad de contratados es lo que muchas veces hace que la carrera administrativa dentro de la función pública no pueda desarrollarse, porque los permanentes ganan menos que los que de repente entran como contratadas por sus lindas piernas o como contratados por cuestiones meramente políticas. Haremos la reforma constitucional en este país. Y ese será el cigoto, hablando Ñengo Artista, el huevo, el óvulo, y nacerá el nuevo Paraguay. Mucha gente pregunta, ¿qué ideología tenemos? Somos republicanos y somos nacionalistas. Y queremos hacer una revolución cuyo parangón es el de la Revolución Francesa, donde el sistema de una monarquía, de una aristocracia, que en el Paraguay se trasunta en señores feudales que exportan la riqueza paraguaya sin valor agregado, debe cambiar. Esa revolución de la que hablo es la que va a instaurar definitivamente en el Paraguay la ideología de la cual les estoy hablando, porque dejaremos de ser un estado feudal. Ella tengo mi taña, esta de yo soy de izquierda, acuérdate, estado feudal. Ese pecó la mitad, yo soy de derecha o liberal. Si no se tomó la Bastilla, nadie se ha sentado a la derecha ni a la izquierda, aún en el Paraguay. Por ello, no solamente por una cuestión geopolítica, somos un país mediterráneo, sino que también por la mediocridad, y yo asumo a la cabeza, en el análisis de estos temas.